damas y caballeros, Rafo Raez y Eduardo Cisneros. ¿Qué tal, Rafo? ¿Qué tal, Eduardo? Muy bien. Hola, ¿qué tal? Nos vienen a hablar de un mega evento rockero musical. Cuéntanos, Rafo, por favor. Sí, este 22, o sea, es el otro sábado, 22 de septiembre, tenemos un festival para 10.000 personas en Parque de la Exposición, ¿no es cierto? Y gracias a los oficiadores, que son la Municipalidad Metropolitana de Lima, a través del programa de Industrias Culturales, y creo que Varena también, están asegurando pues, un excelente equipo de sonido, excelentes luces, seguridad y condiciones ideales para la comodidad de todo el mundo, ¿no? Además, el lugar es lindo, es el lugar donde fue el Mistura del año pasado. Esto es ingreso libre, pero por razones de defensa civil, la capacidad máxima de 10.000 personas. Entonces se recomienda a la gente llegar prudentemente. Temprano. Nosotros estamos en el horario estelar de las 8 de la noche, pero el festival es un festival que empieza como a la 1. Va a quedar chico el número de 10.000. Sí, claro. Es como para hacer dos o tres fechas, no sé, se me ocurre. Sí, lo que pasa es que para no machetear el parque, pues, ¿no? El parque es tan lindo, es un lugar lindo. Lo que pasa es que no va a ser en el anfiteatro, sino va a ser en el parque. Eso va a ser. Entonces, sí, el anfiteatro no entra tanta gente. En el anfiteatro hemos tocado varias veces, ahí entran 5.000. Hasta 5.000, sí. 5.000. Ah, bueno, 5.000. Sí. Sí, aparte va a haber una exposición fotográfica también de Raúl García, El Avión. ¿Ya? Y va a haber comida y una feria de discos independientes. O sea, va a estar interesante. ¿Qué grupos van a actuar? Aparte pues de... muchas bandas de la movida. Ay, disculpa, bueno, Eduardo. Hay bandas nuevas y bandas clásicas, ¿no? De las nuevas están Cocaína, Kinder, Cateruas. Y de las antiguas estamos nosotros Rafa Raez y los Paranoias. Sí, La Sarita, La Mente. O sea, bueno, clásicos, ustedes ya son pertenecen ya a los clásicos. Sí, pues ya 9 discos. Somos ya, los clásicos. Ya veteranos ya, ¿no? Sí, claro que sí. Venimos tocando juntos hace casi 12 años y Rafa tiene. Todo el siglo XXI. Todo el siglo XXI, sí. Claro, todo el siglo XXI, pues. Sí, ya, o sea, va a estar La Sarita también, ¿no? Va a estar La Mente. La Sarita cierra el concierto. Los Protones, Masacre, 6 Voltios, Masacre. Aeropajitas, Emergency Blanket, bien voz difícil, propia. Sí, bien Emergency difícil conseguir Blanket, esto nuevamente. O sea, bien difícil juntar estas bandas nuevamente. Sí, me imagino. En realidad, logísticamente hablando es difícil porque todas las bandas estarán ocupadas, también el costo es alto, entonces en realidad es una oportunidad única para ¿y estos para nuevos eso. Grupos que han mencionado? Uf, ¿cuál grupo les parece? ¿Cuáles grupos? A mí me gusta mucho Cocaína. Sí, ¿no? Cocaína, que acaba de sacar un disco, su primer disco, ¿no? Sí, su primer disco. Acaba de sacar un disco en mono. Sí, lo han sacado en monogram. Lo que pasa es que... ¿sí? Sí. Claro. ¿Por qué razón? Perdón. Pues es bien interesante. Por ejemplo, chico, chica, que escuchan un disco, el chico le da el otro a la chica. Un audífono. Entonces, y el otro... Así cada uno puede escuchar el disco completo. Sin necesidad de... O sea, escucha lo mismo en ambos audífonos. En ambos oídos, sí. O sea, es una cuestión más democrática. La es más democrático. Es más democrático. Sí. Comparten el audífono. Y el audífono los une. El audífono los une. Hasta que la muerte los separe. Hasta que la muerte los separe. Lo que el audífono une, el hombre no lo podrá separar. Así es. Interesante. No tenía idea de esto, ¿eh? De que se sacara un disco mono en este momento. Sí, ¿y este grupo de qué antigüedad será más o menos? No, este es nuevo. Este es de los nuevos. Sí, este es de los nuevos. Para invitarlos al programa también, claro. Claro. Sí, de hecho. Y bueno, La Mente, La Sarita, Leucemia, nosotros mismos, ¿no? Ya más o menos, sí, la gente ya nos conoce. En todo caso, ahí están... Estos jóvenes nuevos, ¿cómo los ven a ustedes? Por ejemplo, estos de Cocaína, ¿ustedes cómo los ven? Bueno, ellos en realidad se han animado a ser el grupo porque iban a los conciertos, ¿no? O sea, digamos... Y en realidad nosotros también empezamos así, siendo público de otros grupos. Claro. Entonces ellos han empezado siendo público de nuestros conciertos y han encontrado su propio estilo, su propio sonido, su propio camino, ¿no? Y están empezando también, o sea, lo que no voy a decir es tan fácil encontrar el propio camino, ¿no? Difícil. Inconscientemente siempre imita. Así es. Lo bueno de no, pues no son imitadores. Sí. No son imitadores. Sí. Lo bueno del arte es que en realidad los grupos nuevos con los grupos antiguos no hay una... ¿Pugna? Claro, no hay una... Oye, tú eres antiguo, yo soy nuevo. Siempre... ¿Lucha generacional? Así es.
siempre en los conciertos estamos tocando viejos grupos, nuevas bandas, entonces no hay una que tú eres viejo. No hay un grupo tipo contestatario que a los viejos a la tumba, hagamos rock juvenil, no sé qué. Lo que pasa es que todavía... Y ustedes se sienten viejos ya, como lo dicen. No, no sé, tal vez nosotros cuando éramos chivolos hemos hecho eso. Es una cuestión de épocas, ¿no? O sea, de repente. Es una cuestión de épocas. En nuestra época, en las épocas de los 80, 90, o sea, había un poco más de razones de protesta, de protesta, ¿no? Una cierta. Claro, hoy día no hay tanto ese conflicto generacional. Total, quizás. Así es. Mm. O sea, que los jóvenes son más light. No, yo creo que más bien lo que pasa es que la gente sí está protestando y sí está enfrentándose, pero más por temáticas y por agendas. Claro. Entonces, por ejemplo, si hay una agenda ecológica versus una agenda plástica, ¿no? O sea, digamos, hay la gente que cree en un futuro verde, por ejemplo, o en una convivencia en la que árboles y seres humanos puedan oxigenarse mutuamente, esto sí está en contra de la gente que está viéndolo todo plástico, un desarrollo de plástico, ¿no? Okay. Entonces, digamos, ese tipo de enfrentamientos tipo de que sí son enfrentamientos, y son enfrentamientos fuertes, pero sobre temas de agenda, ¿no? No tanto sobre el hecho de que... generaciones. De la edad que uno tiene, sino sobre la cuestión de qué temas, qué... O jóvenes que sienten que está copado ya el espacio, que no hay sitio para ellos. ¿No notan ustedes eso? Es que lo que hay que entender es eso. Hay gente que siente que está copado el espacio, pero también hay gente que inventa espacios. Por ejemplo, a mí me parece fascinante toda la movida de grupos que... No están en contra nuestra, sencillamente están creando, por ejemplo, conciertos fiesta. Okay. ¿No es cierto? El caso de la Nueva Invasión. Yeah. La Nueva Invasión, yo casi podría decir que son amigos. Pero están creando su propio espacio. También, es verdad que están creando su propio espacio. Y veo que es un espacio enorme que están creando, así que le veo ¿Dónde, que ¿dónde les va ¿dónde es esta actuación? Eso fue en el Bosé. Sí, eso es la discoteca, ¿sí? Claro. Los planetas, es una canción. Bueno, nosotros ese día estamos presentando algunas novedades. ¿Ah, estamos ¿sí? presentando sección de vientos de la banda. ¿Sí? Sección de vientos de la banda. Estamos presentando sección coros. Y... O sea, esto es crece enormemente la banda. Claro, sí, porque ya un poquito ya... Vientos y crece la familia. Que crece la familia apuntando ya un poco a como una orquesta rock, ¿no? Y pues eso es lo que estamos presentando ese día por primera vez. ¿Coros de cuántas personas? Es un coro de 4 personas. Es un coro de 4 personas. Y tenemos ahí la sección ¿Trompetas? Vientos. Los trombones. Vientos son 2 trombones. ¿Dos trombones? Sí. Y entonces, pues. Interesante, va a ser. ¿Y por qué 2 trombones hoy? Porque yo amo el trombón. Ah, sí. Amo el trombón. Además, esto en nuestro grupo siempre ha importado muchísimo las líneas de bajo. Okay. Entonces, hay líneas de bajo que son tan lindas que queremos reforzarlas con los trombones, porque son bien muy melódicas. Uh-huh. Creo que es parte de todos mis discos en general. Yo he cuidado mucho los bajos. Entonces, es un modo de realzar los bajos y a la vez. Realzar, digamos, el espíritu de baile, ¿no? De ciertas canciones del repertorio, ¿no? ¿Están componiendo? Estamos presentando cosas nuevas también del disco Por Venir. Pluma de Cóndor, que es una canción nueva. Gracias. Y Lucía en una sequía de amabilidad, que es un reggae. Sí. Entonces, Pluma de Cóndor es más tecno, más veloz, ¿no? Pluma de Cóndor. Y Lucía es un reggae un poquito más espacial, pero también está muy buena esa canción. Ha quedado muy bien. Ya la estamos tocando. Lucía es una sequía de amabilidad. ¿Lucía es una persona de carne y hueso? ¿Es un símbolo de algo? No, sí, es una persona que se portó muy bien en un momento en que nadie se portaba bien y que se hizo... merecedora de su canción. Así es. Merece la canción. ¿No? Dedicar una canción a alguien es tremendo. Sí, claro. Un homenaje, pero espectacular. Bueno, sí. ¿Qué disco viene ahora? Pues ese donde van a estar esas canciones. También unas cosas con un grupo argentino muy bueno, nuevo, de la nueva camada, de los nuevos grupos líderes de la movida musical argentina. Que se llama La Caravana Cantante, que son Julieta Rimoldi y Lucas Llota.
que lo están haciendo muy bien. Entonces vamos a sacar también algo con ellos, un split. Y yo, Chema, quiero hacer algo que nunca he hecho. Quiero aprovechar para saludar a un amigo unos amigos que han tenido un accidente. ¿Ah, sí? Sí, sí, sí. Para el amigo Julio Gómez y la amiga Marta Hilario, un gran saludo acá. ¿Qué les ha pasado? No, un accidente de estos que ocurren y te mandan al hospital. Pero... ¿Están hospitalizados? No. Ella está mal y él la está cuidando. Pero bueno, tú sabes que con un accidente de pareja, los dos tienen... Es como que el accidente les sucedieron a los dos. Sí, el que queda mejor, claro. El que está sano sufre más. Así que sí, para... Y la otra cosa también es que en octubre estamos presentando nuestro disco Camisa en el Leñas. Sí, se llama Camisa, por si acaso. Okay. Que cumple 10 años ese disco. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Un buen disco y lo vamos a estar presentando en Leñas en octubre, así que 19 de octubre en el Leñas vamos a tocar todo ese disco. En la Plaza San Martín. En la misma Plaza San Martín. Sí, era un sitio de... ¿El Embassy? El Embassy, claro. ¿Era el Embassy? El sótano, sí. El sótano. Claro. No he ido al Embassy. ¿Lo conoces? No. ¿Y cómo sabías que era el sótano? No, pero el Embassy es una institución de la... Total. De la sociedad peruana de toda la vida, importantísimo. Pero lo sigue siendo. La E así. Así es. Embassy. Claro. Sí. Pues. Sí, los espejos todavía continúan. Claro. Sí, no los han sacado. No lo conozco, claro. Lamentablemente, pero sí. Será ocasión de conocerlo ahora. No, sí, ese show va a estar buenísimo. Sí. Para ver ese show. Sí. Vamos a tocar con nuestro antiguo guitarrista Rodrigo Raez. O sea, extraordinario guitarrista. Hermano de Rafa. Hermano de Rafa, ¿no? Y eso promete también. Así que ahí estaremos. Han probado esas hormiguitas, ¿no? Sí. Que nos dejó el venezolano. Maravillosas. Excelente. O sea, como las peruanas, yo me he guardado una aromatizadas, ¿no? O sea, para llevarla a la casa. Para llevarla a la casa. Sí. De pronto te comes ahora algo y le metes una hormiguita a eso. Y está le da buenísima. Un sabor de la patada. Parece cardamomo, te decía. Es cardamomo, una cosa, claro. Extraordinaria. De veras impresionante que tengan ese Lo sabor. Que podemos hacer es las embolsamos, le ponemos una buena etiqueta. Claro. Y la vendemos el día del concierto, pues, hermano. ¿Por qué no? Sí, el día del concierto hay zona de comida, exposición fotográfica de Raúl García, feria de sellos independientes y bueno, y todas las bandas. Y las bandas, ¿no? Claro que sí. Eso es. Este festival se llama Lima Vive Rock, okay. Que organiza la municipalidad. Y ahí está el plano. Sí. Sí. Hay un plano, van a estar todas las fotos. Sí, la entrada es por 28 de julio. Un poquito para que lo vean en la cámara. Por favor, lleguen temprano, no hagan aglomeraciones, cuiden el césped. Lo pongo en la mesa, así. Sí, está arrugadito, porque lo hemos traído en el bolsillo, ¿sí? Claro. es un volante. Ahí está la ubicación de la... Ahí está, ese es. Lima Vivor, sábado 22. Es un parte mega festival. De la exposición. Con todas las áreas marcadas donde van a estar las orquestas, el público y todo. Entrada gratuita, importante. Entrada gratuita. Ahí pide temprano, la vacilar como bien. Nunca. Bueno, nosotros estamos a las 8. Claro. A las 8. Probando sonido y todo. El día anterior. Probamos el día anterior. Claro. Está súper organizado, ¿ah? Está bien organizado. Promete. No va a haber problema de seguridad ni nada parecido. Sí. Bueno, muchas gracias, muchachos. Muchas gracias. Ti, muchas gracias. Una última cosita. www.raforraes.com Muy bien. www.raforraes.com